Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el verbo. Para ello he preparado unos esquemas para que nos resulte un poquito más fácil entenderlo. ¡Vamos allá! La primera pregunta que nos surge es ¿qué es el verbo? Pues los verbos son palabras que indican acciones o estados de las personas, cosas, animales. El infinitivo es la forma verbal que utilizamos para nombrarlo y puede terminar en ar, er o ir, como por ejemplo saltar, correr o subir. Un verbo tiene distintas formas. Si hablamos del verbo caminar, podría ser caminaba, caminaremos, caminas. Y además, cada forma verbal expresa una persona, un número, un tiempo y un modo. Todo esto lo vamos a explicar ahora detenidamente. La persona. Una forma verbal puede estar en primera, segunda o tercera persona. Si hablamos que está en primera persona, se refiere a quien habla. Yo como, nosotros comemos, nosotras comemos. Si decimos que está en segunda persona, esa forma verbal se refiere al que escucha. Tú cantarás, usted cantará, vosotros cantaréis, vosotras cantaréis o ustedes cantarán. Y por último, si decimos que está en tercera persona, no se refiere ni al hablante ni al oyente. Él salía, ella salía, ellos salían y ellas salían. Pasamos ahora al número. Esto es muy sencillo y ya todos os lo sabéis. La forma verbal puede estar en singular o plural. Singular, cuando la acción la realiza un ser u objeto. Por ejemplo, él cocina. Es una sola persona la que está realizando la acción. Si está en plural, decimos que la acción la realizan varias personas, varios seres u objetos. Ellos cocinan. El tiempo. El tiempo de una forma verbal puede ser pasado, presente o futuro. Si está en pasado, la acción ya ha sucedido. Ayer, Luis comió arroz con tomate. Si está en presente, la acción ocurre en el momento que se habla. Por ejemplo, ahora Marina pinta un cuadro. Y si está en futuro, decimos que la acción sucederá después. Por ejemplo, mañana Mateo jugará al fútbol. El modo en el que se encuentra una forma verbal puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. Decimos que está en indicativo cuando se refiere a una acción real. Por ejemplo, Víctor ganó el partido. Decimos que está en subjuntivo si expresa una acción posible, un deseo o una orden negativa. ¿Cuál podría ser una acción posible? Quizá compre un coche nuevo. Un deseo, ojalá vayamos a la playa. O una orden negativa. ¡No gritéis! Decimos que está en imperativo cuando se refiere a una orden, pero en este caso una orden afirmativa. Por ejemplo, sube la compra ya. Por último, os voy a enseñar un esquema en el que aparece todo de lo que hemos estado hablando. La forma verbal puede estar en primera, segunda o tercera persona. Además, su número puede ser singular o plural. El tiempo en el que se encuentra puede ser pasado, presente o futuro. Y por último, el modo puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. Aquí tenemos un ejemplo para analizar una forma verbal cualquiera. Concha y Elena cumplieron años en abril. La forma verbal de esta oración es cumplieron. ¿Cómo analizaríamos esta forma verbal? Pues muy sencillo. Cumplieron. Se refiere a la tercera persona, ellas, del plural, porque son varias personas, del pasado, porque la acción ya ha ocurrido, y en modo indicativo, porque es una acción real. Pues con este esquemita, creo que os queda mucho más claro lo que tenemos que aprender hoy sobre el verbo. Pues nada, chicos, ¡nos vemos!